Hola, muy buenos días. ¿Qué andan haciendo en este sabadito? Yo, pues, descansando un poquito, aprovechando el día con la familia, al rato fútbol, mañana más deporte. ¿Cómo están? Aprovecho para saludarlos porque, pues, no acostumbro a hacer muchas transmisiones en vivo y ustedes siempre están y ahí, pues apoyándome, poniendo mensajes de cariño, dándole fava a mis fotos y pues oye, lo mínimo que puedo hacer es conectarme de vez en cuando, ¿no? Y agradecérselos en persona. Hola, Denny, ¿cómo estás? Cristian, ¿desde Argentina? Eso me gustaría saber, ¿desde dónde se conectan, desde dónde me siguen? Ernesto, hola, Urios, Pepiolo, Gus. Pues saludos a todos, ¿cómo andan? Que Ale Reyes, hola, Martín, hola, Javi, ¿qué piensas de la inclusión de de Valeria Marín? Pues no estoy enterada, pero sí, wow, increíble, ¿no? Es una gran mujer, tengo el gusto de conocerla, ella estaba con nosotros en TDN antes, y pues muy preparada, muy talentosa, así que sería increíble, pero la verdad es que no te vengo manejando esa información. Rolando, saludos desde Salt Lake, qué buena onda. Mis ojos, tus ojos, qué lindos son tus ojos. Saludos de Chile, qué buena onda, como que jamás pienso que puedo tener gente que me sigue. Pues de otras partes del mundo, ¿no? Como que la mayoría son de México, de la ciudad o de diferentes estados de la República, pero así como que de Chile, de Argentina, ahorita escribía uno, de Estados Unidos, pues sí hay mucha banda latina por allá y sé que nos ven, por ejemplo, en Tribuna Interactiva, que nos pasan de repente, ¿verdad? Cuando quieren nos pasan por allá, pero pues no sabía, así que me da mucho gusto leerlos. Ay, me están haciendo preguntas, no los alcanzo a leer, pero si quieren ronda de preguntas, ronda de respuestas, venga de ahí. Villel, hola, saludos desde Monterrey, Nuevo León, te mando besos. Se viene la final regia, de la Conca Champions, otra vez, dos equipos de la Liga MX vuelven a disputar una final de Conca Champions. Lástima que ahora pues no se va al Mundial de Clubes. ¿Ustedes quién creen que logre coronarse campeón este año? ¿Será Monterrey? ¿Será Tigres? La verdad es que Monterrey trae un equipazo, digo, igual que Tigres, pero Monterrey hombre por hombre es increíble las armas que tiene Diego Alonso. Sin embargo, en finales, híjoles, como que no confío en la ventaja que cierren en casa, que la vuelta sea en casa, pero Tigres ya sabe lo que es ser campeón ahí, así que, uy, a ver si no se lo lleva Tigres, y sería terrible para Monterrey y para su afición, que no merecen perder una final más, pero oye, Diego Alonso, hay que echar todo el equipo para adelante, con todo, tienes un gran equipo, lo que pasa es que, pues, Tigres es Tigres, quién sabe si juega Guiñac, pero el Tuca, pues, es un viejo lobo de mar, sabe cómo ganar. Lo siento mucho, espero que no se esté cortando. A ver, saludos desde Tlaxcala, saludos desde Monterrey, la familia Kichu me saluda. Ah, pues besos. Desde Cancún, más estar en TDN o en Me Caigo de Risa. No, pues a mí me gusta eso, poder variarle, poder estar en todo. La verdad es que me gusta mucho, pero también pues haber entrado a Me Caigo de Risa, tener eso, la posibilidad, la bendición de poder hacer reír o de divertir a la gente, pues estoy feliz. Además está siendo un fenómeno, está llegando a muchos lados, a mucha gente, a niños, niños que pues, yo no me seguían tantos niños o hasta mujeres, ¿no? Era más el tema de hombres por los deportes, por el fútbol, y ahora niños, mujeres, así que eso pues me llena de gusto. Ibra, besos desde Irapuato, saludos desde el puerto de Veracruz, a la familia Rodríguez Lara, les mando un fuerte abrazo, a Dante. ¿No hay preguntas? Ah, pues si no hay preguntas, no hay respuestas. Ven, Mona, ven, ya te conocen algunos, pero te quiero presumir. Saludos, Iris Cisneros, Sara Setúne, Karen Manzano, que estamos al pendiente. Claro que gana Tigres de nuevo en casa de Monterrey. A ver, aficionados rayados, salgan y defiéndanse. Miren, miren a mi chaparra hermosa. Esta perra la adopté a Mona ¿hace cuánto, Mona? Mona, no, hace como 12 años, 12, 13 años.
O sea, que ya debe tener sus... No era cachorra, entonces ya debe tener como 14, 15. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Ya está llena de canas, pero tiene mucha energía todavía. Y la verdad es que más bien yo no la adopté a ella, ella me adoptó a mí. Y es lo máximo en nuestras vidas, en nuestra familia. Es parte de la familia, por supuesto. Saludos a tu hija Allison, Roger. Ya, lo logré leer. Venga, Pumas, Pumas. Ni me hables de Pumas. No, pues ni modo, en las buenas y en las malas, pero... Pues desastre total, ¿no? Una temporada para el olvido. En Copa nos ilusionaron y hasta ahí llegaron y pues caímos contra Juárez. Y por el otro lado la Liga, pues ya. Adiós, Liguilla. Ya será para el año que viene, pero pues tienen que reforzarse, ¿no creen? Así no se puede ganar, hay que invertirle. Me encanta que apuesten por la cantera, pero pues los chavos también necesitan apoyo y un balance en el plantel entre los jóvenes y hombres de experiencia. No voy a decir jugadores de verdad, como dijo Ares de Parga. Creo que ahí se equivocó, luego se disculpó por ese comentario tampoco acertado. Pero sí jugadores de más experiencia que puedan cobijarlos, que puedan apoyarlos en su proceso, porque si no, de repente pues quedan expuestos, quedan exhibidos. Te queremos el María... la cuenta de fans. Muchas gracias por abrir esa cuenta. Me hacen muy feliz. Pues saludos, Lupita. Besos a Lupita, a Centeno Juan. Pues saludos a todos. ¿Qué están haciendo en este sabadito? Aparte está rico, está soleado. Aprovechando con la familia, con los amigos. Salieron ayer de fiesta. Platíquenmelo todo. Quiero saberlo. Saludos desde Cancún, Yucatán. Arriba los Pumas. Hola, ¿se corta? Díganme si se está corta y corte. A mí me aparece como tiene problemas de conexión. Saludos desde León, Guanajuato. Te mando saludos, Torres Gutiérrez. Qué bellos ojos, muy interesante. Oigan, pues hoy debuta Tomás Boy frente a Chivas. Bueno, con Chivas frente a Morelia. A ver qué pasa. Pues yo en la quiniela le puse Chivas. Con eso de que director técnico que debuta gana, pues vamos a ver si es cierto. Y la verdad es que Morelia pues tampoco ha tenido una buena temporada. Veamos si el rebaño sagrado se lleva... una victoria el día de hoy con Tomás Boy al frente, que pues no sé si sea el director técnico adecuado para el rebaño, se quedaría al mando. ¿Ustedes qué dicen? Los del rebaño sagrado, ¿qué opinan? Pauli, saludos desde Nueva York, saludos desde Austin, Texas. ¡Ay, desde Texas! ¡Hola, Carlos! ¡César! ¡Ay, besos a todos! No me van a preguntar nada, no tienen ninguna duda, algo que quieran saber, para que nos conozcamos más. ¿No? Entonces yo les pregunto a ustedes. Bueno, me caigo de risa, ¿cuál es su juego favorito? ¿Y qué les ha parecido esta semana? Los invitados nos dicen que hay muchas repeticiones y que de repente no les gusta que haya tantas repeticiones o que si ya se acabó la temporada. Pero no, en realidad vamos a grabar más, seguimos grabando más programas. De vez en cuando se repite alguno. También hay gente que pues, no puede ver todos. También está padre que se repitan para que ellos logren verlos. Así que no se enojen, pero me caigo de risa, sigue, gracias a ustedes, sigue. Y también viene el show 17, 18 y 19 de mayo, vamos a estar con el show en vivo, ya están los boletos a la venta en Ticketmaster, así que pues ahí los esperamos también. ¿Basta este juego favorito? Sí, el mío también. No, antes lo sufría porque nunca ganaba, pero ya gané. Deberían invitar a Río Roma, ¿verdad? Son re buenos, talentosos, sí, estaría padre. También me dicen mucho a Hash. Y a mí me encantaría, esas chavas son lo máximo, divertidísimas, las conozco, llegaron a ir mucho a esta cañón, son muy, muy simpáticas, además de súper, súper talentosas, cantan increíble. ¿Escenario inclinado es tu favorito? Miren esto. ¿Se ve? Ah, un recuerdito del escenario inclinado, me encanta. Un moretoncito pequeño, ¿sí se alcanzó a ver? Espero conocerte, Daniel, yo también. Daniel, besos. ¿Seguirás en Me Caigo de Risa? Pues yo espero que sí. Hasta el mundo me han dicho lo contrario. Así que, pues yo espero que sí. Hasta donde dure yo estaré feliz. Y si se acaba, pues estaré también muy agradecida de haber tenido esta gran oportunidad. Luis, saludos. Pati Cantú, claro. A ver, Pati Cantú, ¿quién más dije? Quería ir, digo, a veces los invitamos y pues no pueden por temas de agenda. Entonces, no crean que es porque no queremos que vayan. Digo, tampoco depende de mí, ¿verdad? Cuéntanos si Mariana está embarazada. Ay, no sé. No, pues estaría cañón que estuviera embarazada y se subiera al escenario y esas cosas, ¿no? Además es súper rifada y se avienta y le entra con todo. Así que, pues, pero ella tendrá que decírselos o desmentirlo. Yair, soy Puma de corazón, yo también, claro que sí.
Francisco, saludos, te amo, Sampli, saludos desde Los Ángeles, California, te mando besos. Dinos, ¿se ve Tribuna Interactiva ya? ¿Sí nos ves o no? Ponte seria y te contamos un chiste, va. Hijo, me cuesta mucho ponerme seria. Me gusta verte, me caigo de risa. A ver, un chiste, órale, un chiste. Saludos desde Teotihuacán, tierra de dioses. Ay, qué rico vivir allá. ¿Qué le pasó a Mariana? No sé, ¿qué le pasó a Mariana? Amos Zona Puma, yo también. Saludos hermosos de Guadalajara. Muchos saludos y bendiciones para ti. Gracias de León, Guanajuato. Y el León está bravísimo. 11 victorias consecutivas. ¿Qué equipo? Ángel Mena echándose al equipo al hombro. Líder de goleo. Yo sí lo veo campeón. Obviamente, pues ahí están atrás Monterrey, Tigres, América, que le pueden arrebatar el título. Pero lo del León, o sea, ya están haciendo historia. Bien por Nacho Ambriz. A Faisirrito le debe dar mucho gusto y no dudaría que se coronen. Bien, qué bien están trabajando, qué bonito están jugando. Ricardo, saludos desde Mérida, saludos él, desde Toluca, Vargas. Tu pronóstico, América contra Cruz Azul. Sí, se viene clásico joven. Pues yo puse en mi quiniela empate. Creo que llegan muy parejos, no solo en la tabla, tienen 22 puntos los dos, pero Cruz Azul llega con 6 partidos sin perder. O sea, en buena racha, con buena inercia. América llega de ser campeón de la Copa MX con ese golpe anímico. Yo creo que no hay como tal un favorito claro, así que puede ser un empate. Pero ojalá sean ser esos tres, los del norte, América y punto. Pero venga, o sea, si fuera como en otras ligas del mundo, el León ya sería campeón. O sea, se los está llevando de calle. Está haciendo historia, está marcando, rompiendo récords. Podría hacerlo también como el que más puntos en una temporada, pero tiene que cerrar bien, y la verdad es que no lo tiene tan complicado, tiene un cierre sencillo. Chivas Morelia gana Chivas hoy, sí, yo también creo que puede ser, también le puse Chivas a mi quiniela. Ustedes quieren hablar de fútbol, ya veo, ustedes quieren hablar de fucho, pues sí, es fin de semana, jornada 14, ya se va a acabar la temporada regular. Obed, muchas gracias por tu comentario, saludos desde Cuapa, qué mala, te pedí que me felicitaras en mi cumple, que fue el 11 y nada, perdón. Atrasados, feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado increíble. Jonat, hola. Salgado, Cel, Daniel, gracias por esos corazoncitos. Esteban, un chiste. No, ya estoy seca de chistes. Ya no sé de dónde. Ya tengo que inventarlos. Pues, más bien yo les pido a ustedes ayuda de repente. Y sí los cuento, los que me mandan, muchísimas gracias. Porque pues me hacen hazme reír de me caigo de risa, porque a veces ya no tengo chistes que contar. Jorge, saludos desde Las Vegas. Yeah, ¿cómo te llevas con tus compañeros de me caigo de risa? La verdad es que muy bien, muy bien. Yo creo que se nota que somos una gran familia. Son muchas horas de grabación de me caigo, ya son muchos meses. Entonces, de verdad, hay mucho compañerismo, una gran amistad. Salimos juntos, estamos en contacto todo el tiempo, así que bien, la verdad es que tengo grandes, grandes compañeros y amigos en Me Caigo de Risa. Tribuna Interactiva está súper guapa y ojalá me mande saludos, besos. ¿Quién te cae mejor de Me Caigo de Risa? Pues todos me caen muy bien, pero hay unos con los que ya pues ya tenía relación, hay unos que no conocía, con los que nunca había trabajado, y hay otros que ya conocía desde hace tiempo, y uno de ellos es Diego Derice, estudié con él en el CEA. Entonces, muchos me dicen así como, ay, se llevan súper, o hay muy buena química, o hasta la malinterpretan, pero la verdad es que Diego y yo nos conocemos desde hace muchos años, él conoce a mi familia, pues eso, estudiamos juntos, entonces pues ya... Hay mucha confianza, ¿no? Hay mucha complicidad, obviamente, con él, con Armando Hernández. Estuvimos juntos en Está Cañón, así que también me llevo increíble con él. Pero, pues, a todos los que conocí, a Fazly no tenía el gusto en persona y es adorable. Todas las chavas, la verdad es que es un equipazo. Saludos. Jos, ¿cuál es el juego que más te gusta y me caigo de risa? Yo disfruto el escenario inclinado, sí lo disfruto mucho. Me pone un poco nerviosa y al principio me di unos guamazos terribles. Ahora me sigo cayendo, pero ya como que o mi cuerpo ya se acostumbró o ya sé cómo caer, ya no me lastimo tanto. Me doy unos guamazos, pero ya no me lastimo tanto. Y disfruto mucho porque pues como todo es improvisado, no sabemos qué personaje me va a tocar, lo sabemos unos minutos antes. ¿De qué se va a tratar la historia? Solo nos dicen así, el escenario se trata de esto, no sé, son godines, tú eres el jefe, tú eres la secretaria y tú eres la de intendencia. ¡Punto! ¡Órale, van! Y ya.
y ahí Faisy pues va relatando una historia. Entonces, es muy divertido, es un gran ejercicio de improvisación. Cris, hola. Pues saludos a todos, gracias por sus preguntas. No andan muy curiosos hoy, andan más bien muy piropeándome, ¿verdad? Y a mí me da pena leer los mensajes donde me piropean. La mejor de es pregunta. Hay varios, ¿eh? Diego de dice, se rifa, Mariana es muy buena. Pues todos hemos ganado. Creo que entre nosotros tres somos los que nos repartimos el campeonato de Es Pregunta, pero híjole, cada vez hay más presión, sobre todo después de que ganas algunos, pues tienes como más presión, más responsabilidad de seguir ganando, y pues luego uno se pone muy nervioso. Besos, Esteban, Franco, pues besos a todos, gracias por conectarse. Cris, ¿eres casada? Pues no estoy casada, hace muchos años, el papá de mi hija, yo siempre subo fotitos en mis redes sociales, aquí llevo ya 12 años. Con Adrián Rubio también, sí. Y tengo una hija de 6 años que se llama Laya. ¿Cómo no piropearte si estás? Muchas gracias, qué hermosa. Saludos desde Chiapas. Say my name. Saludos, hermosa. Pues besos a todos. Pues ya me desconecto, ¿no? Porque pues si no me van a hacer preguntas, ya qué más les digo yo. Nada más que, pues gracias. Jaja, Yurem, el que siempre se ríe de sus problemas. Sí, él y Mariana, ¿eh? Y da mucha risa porque pues no se pueden aguantar y contagian con su risa. Feliz fin de semana, gracias. Hay 10 barcos que vienen hacia nosotros. ¿Una flota? No, flotan 10. está bueno. Lo tengo que apuntar porque si no luego se me olvida. ¿Duelen los toques? Sí. O sea, más que doler, pues te agarran desprevenida porque es muy fuerte, no es como que le vaya subiendo de poquito a poquito y como que va sintiendo y midiéndole el agua a los camotes y cada vez más duro, ¿no? No, o sea, es un ¡pum! O sea, creo que le sube a 5 o 6 de golpe y se siente duro, sí. Y aparte se siente, no crean que solo en las manos, se siente como en todo el cuerpo y es poquito, afortunadamente son 5 o 6 segundos, pero sí están duros los toques, sí. Uno no se acostumbra. Ustedes ven los gritos que pegamos, las caras que hacemos. Oscar, gracias por esos corazoncitos. Enrique, buenas tardes, me gustan tus ojos. ¿Cuántos años tengo? 35. ¿Cómo son los shots? Asquerosos. Unos más que otros. Pero ya, prefiero los shots. Al menos estoy viendo lo que me tomo. Al menos él dice, no, pues son grillos o qué dice, chapulines con betabel y ajo. Bueno, ya sé que me estoy tomando eso, sabe asqueroso, pero punto. Pero el cuarto oscuro para mí es, yo creo que es el que más sufre. Más que los toques, más que los shots, el cuarto oscuro. Porque no se ve nada, absolutamente nada. Y pues eso, meterte algo a la boca y no saber, y luego la consistencia es asquerosa. Y podría ser lo que sea, podría ser fresas con crema. Pero si no ves lo que te estás comiendo, la verdad es que la mente te juega en contra. ¡Saludos desde Ecuador! ¡Qué buena onda! ¡Besos! ¡Hola! Javier, encima te ves muy... ya no leí, perdón, no es que los ignore. Es que de repente pasan muy rápido, perdón. ¡Saludos desde Colombia! ¿Qué número calzas? 4... por si estaban con el pendiente. Daniel, mucho gusto verte. Molts patunets. Ay, qué ve. Me están hablando en catalán aquí. Molts patunets para tú también. Chucho, muchas gracias. Te quiero mucho, Cris. Yo a ti. Pues gracias. Gracias por su cariño siempre. Gracias por estar al pendiente. Gracias por sus ánimos y por sus críticas también, porque no dejan de ser constructivas y sirven para que pues uno no deje de esforzarse y no nos confiemos nunca. Siempre hay que dar el 1000, aunque hay de críticas a críticas, ¿no? O sea, a veces se pasan, a veces algunos son un poco groseros. Yo sí bloqueo, pero cuando son críticas constructivas, adelante. De eso se aprende muchísimo. Saludos desde Costa Rica, pura vida. Saludos a Nesa, claro que sí. No hablo francés, corazón, no, hablo catalán, parlo catalá y dicen que se parece, pero yo no, el francés no, no te lo vengo manejando. Dios te bendiga, Cerita también, igualmente, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Una pregunta, ¿por qué Arlen se despidió en Twitter? Ayer se fue de Televisa Deportes, así es, ayer se fue de Tribuna Interactiva. Le mando un fuerte abrazo a Arlen, una gran compañera, una gran amiga. Está viendo una renovación En Televisa Deportes, llegó un nuevo vicepresidente, como ustedes saben, viene una fusión muy fuerte y muy interesante, junto con TUDN, Univisión,
Televisa Deportes va a ser una misma, una gran plataforma con grandes talentos, vendrán nuevos, los de Univisión vendrán a Televisa Deportes, creo que ustedes ya lo están viendo este cambio, todo es para mejorar, todo es para renovarse, todo es para pues es una estrategia que se está armando para atraer también a las nuevas audiencias y para ofrecerles pues un servicio de calidad. Una programación, contenidos de calidad, aunque por supuesto pues yo también estoy sentida de todas las personas que se están yendo, compañeros de muchos años, gente a la que les aprendí mucho, pero es gente tan talentosa, tan buena, tan preparada, que sé que vayan a donde vayan les va a ir bien y eso me deja en paz y me deja tranquila. Saludos, Diego, guapura, por acá, hermosa y lista, el chiquita mamá. No me importa la porquería de Televisa. Bueno, pues hay opciones para todos. Tú puedes elegir. Irving, me puedes seguir. Ya se me fue tu cuenta. Cuéntanos de ti, ¿cuál es tu comida favorita? Me encanta, me gusta el sushi, me gusta ¿qué más? Me gustan mucho los camarones. Te puedo saludar, Jess, claro que sí, te mando besos, Montserrat, hola, ganan nuestros Pumas, pues hoy, mañana, ¿no? Mañana desde CU, más deporte y recibimos a Xolos. Pues sí, ya no sirve de mucho, pero pues por el orgullo, ¿no? Y de ganar en casa y de cerrar lo más dignamente posible esta temporada. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ahí tengo muchos, afortunadamente, muchos, muchos. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer, me gusta mucho caminar así sin rumbo fijo, agarrar y caminar por la ciudad, escuchar música, me gusta mucho pues estar con mi familia, disfrutar de mi hija, jugar con ella, convertirme en dragón, en perrito, en mariposa, en princesa. Pues tengo muchos, muchos, muchos hobbies, como todos, ¿no? Hola amiga, tu gran participación en Me Caigo, pues muchas gracias por ti. Le voy a Pumas. Ay, nunca me habían dicho eso, pero me siento muy contenta, qué buena onda. Te mando beso, Conde. Nunca me canso de ver Me Caigo de risa, es muy divertido, ¿verdad? Muchas gracias. Luis, hola. Una colaboración para... el pollo, si se da... Creí que mi pollo adorado, el pollo Ortiz. Saldívar, pues había rumores de que se iba a Monterrey a Rayados, pero no está confirmado nada. Saludos, Chava. Saludos a Ricardo Nava. Saludos, querido. Saludos a todos. Salgado Alexis, ya te contesté. Mira, ya te contesté. Mi amor, madre, mándame un saludo y me caigo de risa. Eres la mejor. No, hombre, bueno, pues ya. Ya me fui con mi autoestima hasta el cielo. Así que, pues, les mando muchos besos. Disfruten mucho su sábado en compañía de la familia o de los amigos o en solitario, como sea. Si les gusta el fútbol, pues hay dos que tres buenos enfrentamientos el día de hoy y mañana, Clásico Joven, mañana más deporte en la mañana, y pues a disfrutar, a descansar también, si hoy no trabajan, y si trabajan, pues ¡ánimo! Estarás en el Nemesio 10, en el Toluca, el próximo fin de semana sí voy a estar, vamos a estar yendo a Toluca un fin y a CU el otro. Desde Ecuador, qué buena onda, arriba los cañeros del Zacatepec. Besos, saludos a mis hijas, Jania y Vale, les mando muchos besos. Ya no los quiero dejar, pero tampoco los quiero aburrir. Raúl, eres la mejor de Me Caigo, junto con Mariana, pues todos, ¿no? Yo creo que todos aportamos algo, sumamos al programa, creo que el éxito de Me Caigo pues tiene que ver con eso, con la familia disfuncional, con la gran conducción de Faisy, todos aportamos nuestro granito de arena para que ustedes se diviertan junto con nosotros. Salgado, ¿no te aburro? ¿No? Bueno, gracias. Te saludo, Nova. Besos a todos. ¿Qué libro recomiendas? ¿Qué libro recomiendo? Yo tengo varios, siempre lo he dicho, mi favorito es Siddhartha, de Hermann Hesse, una historia fabulosa, El Lobo Estepario también, ¿cuál más? ¿Qué te puedo recomendar? ¿El Principito? ¿Ya has leído El Principito? ¿No has leído El Principito? Mira, ahorita estoy leyendo este. Ya me metí a mi casa. Aquí viene. Siempre hay que tener un libro a la mano. Ahí porque me preguntabas. Los secretos del Zohar son, pues, historias y meditaciones para
Para despertar el corazón, como dice ahí. Para reflexionar, para pues abrir nuestro espíritu, fortalecer nuestro espíritu. Salúdame y te mando besos. Hola, Fernando. Antes, ya cuando veo que van bajando y que se van yendo, digo, no, pues ya los aburrí, ya me voy. Pero bueno, todavía somos bastantes. Eres una máster en me caiga. Tampoco. Oye, pero recibí muchos mensajes por el saltamontes, por el grillo. Y saben que ese día estaba enferma de la panza, pero terriblemente. De hecho, mis compañeros me hacían burla porque de repente hasta en los cortes tenía que correr. ¡Correr! O sea, ese nivel de pues andaba suelta de la panza, ¿qué les digo? Pero pues me inspiré porque pues me dijeron que estuvo muy bonito, así que muchas gracias por sus mensajes y pues sin duda animan a seguir haciendo las cosas y a seguir echándole ganas. Emiliano, ¿cuál es tu juego favorito? Pues ya dije que el escenario, me gusta. Es pregunta, me gusta, obviamente, porque me ha ido bien, pero me pongo muy nerviosa. Chequen cómo me concentro, o sea, es como que todo mi ser está ahí para que no se me vaya, para no repetir la pregunta, para no trabarme, para contestar a tiempo, bueno, para preguntar a tiempo, entonces me pongo muy nerviosa. Te saludo, Ruiz González Francisco, María Cel, muchas gracias. Gracias a todos por sus mensajes, qué buena onda. Saludos desde... Soy camionero y me paré al lado de la carretera para verte. Alfredo, con cuidado, por favor, ¿eh? No vayas a ocasionar ahí un accidente, pero te mando muchos besos. Oye, qué cansado, ¿eh? O sea, pues, trayectos súper largos y luego durmiendo poco. Así que, bien. Cuidado y lentito, porque luego traen unos camionzotes tremendos. Así que, pues te mando un fuerte abrazo y ya sigue tu camino y mucha suerte, con cuidado. No te ignoro, Moy, no te ignoro, pero son muchos mensajes. Saludos desde Morelia, Pablo, princesa, dice Iván. Mariel, qué bella. Ay, Mariel, gracias, eres un amor. Gracias por tus mensajes, gracias por tu cariño. A veces no puedo responderte todos, pero créeme que los leo a todos. Si no contesto a todos, y trato de contestar bastante, creo que no me pueden decir que no, pero sería imposible a todos. Tengo vida, tengo una hija, así que es un poco complicado, pero de verdad los leo a todos uno por uno y me llenan el corazón. ¿Posarías para alguna revista, Adolfo? Pues ya lo hice en H hace, ¿qué, 2 años? Aprox. Pues ya con eso, ¿no? ¿Qué más? Por ahora me conformo con eso. Me gustaron mucho las fotos, lo sufrí un poco, también lo disfruté, quedé contenta con eso, me basta. Karen, besitos. Leslie, saludos a todos los que se están conectando. Yo ya me voy, se están conectando nuevos. Quiero saludarlos a todos. Mako, besos, te mando mensaje. ¿Me mandas mensaje por privado? Oh my God. Hoy me siento sexy, hoy me siento sensual. Hola, mi niña, te mando mensajes. Porfa, salúdame, soy tu fan, eres súper buena, eres una guerrera. Oigan, los quiero invitar también a... El lunes voy a dar una función, bueno, vamos a dar una función de lo que nunca te dije en el Foro 37. Algunos ya fueron a vernos durante la temporada que tuvimos. Ya se terminó la temporada, pero el lunes vamos a hacer una función especial para Luca. Yo no sé si han oído hablar de Luca, pero es un pequeño que pues está tratando de librar una batalla contra el cáncer. Necesita de nuestro apoyo, necesita recursos y para eso vamos a dar una función a beneficio de él. Todo lo que se recaude en taquilla va a ser para donarlo a sus papás, para que continúen con el tratamiento, porque Luca se puede salvar, pero necesita los recursos, necesita de nosotros. Así que ojalá puedan ir al teatro. Yo siempre estoy invitando, dando 2x1, a veces cortesías. Esta vez no, van a ser 300 pesos, es lo que cuesta el boleto. Es una bonita obra con Nacho Casano, con Claudia Costa. Se van a divertir, es una obra de lo que es el amor. El amor verdadero, el amor incondicional, el nunca dar por hecho cuando amamos a alguien, siempre hay que decirlo, siempre hay que recordárselo, porque un día puede ser demasiado tarde. Yo también se los digo siempre, los quiero, los amo, gracias por todo, pero ojalá puedan ver esta obra, y eso el lunes a las 9:30, función en Londres 37, para los que viven en la Ciudad de México. Pues les mando besos. Pati, eres lo máximo. Te mando muchos, muchos besos, Carmen. Hola, Águila Blanca. Pues saludos a todos. Fui a Me Caigo de Risa y fue donde trolearon con los Reyes Magos. Pero ¿saben qué? Si hay un cuarto Rey Mago, y yo lo tenía como en la...
ni siquiera en la punta de la lengua, porque la neta no me acordaba, pero lo tenía en la mente de algo he leído de la leyenda del cuarto rey mago que se perdió en el camino y nunca llegó. Lo tenía en la cabeza, pero pues no, en ese momento. Y con las manos agarradas de los toques, menos te acuerdas de nada. O sea, se te pone a veces la mente en blanco. Entonces, pero luego ustedes me mandaron muchos mensajes, muchos de ustedes, diciendo que se llamaba Arzkaban, Arzkayan, ¿ves? Ya se me olvidó. Arcatán, Artacán, algo así. Si alguien se acuerda, díganme. Pero sí había un cuarto rey mago, y si lo hubiera dicho, me hubiera salvado y los hubiera dejado a todos con la boca abierta. Pero no fue así. Saludos desde Perú. Isabelita, mi hijo. Ah, le mando besos a tu hijo. Dile que yo también lo amo. Aragón, Dávila. Ah, todos saludos. Ya no somos tantos, así que ya empiezo a aburrirlos. O sea que ya estoy por irme. Linda y preciosa, Luis. Raúl, hermosa, bueno, pues, gracias, saludos. Saludos desde Nueva York. Bueno, ya me voy, creo que ya llevo un ratote. Soy la favorita de Vale Hani, pues le mando besos a Vale Hani. Saludo a tus nenas, Kelly y Diana, hermosas, gracias por vernos, las amo. Azul, no aburre, sigue. Hola, saludos desde Columbus, besos. Linda, te amo, Céjeles. Ay, pues qué buena onda. Muchas gracias, William, mamacita. Sí, soy mamacita. De hecho, ya va a ser mi día y día de todas las madres, 10 de mayo. A ver qué me regalan. Alejandra, ya me voy, me despido. Mariel, te amo. Gracias por tu apoyo siempre. Saludos, Negocios Hernández. Saludos desde Guadalajara. Saludos a todos. Trato de leerlos, de verdad, trato de leerlos. Y me encanta que estén al pendiente de mí. Y les mando mucho amor. Hey, te mando la mejor de Me Caigo. Ay, muchas, todos somos buenas. Marín, ¿eres modelo? No, no soy modelo. No, con mi tamaño hasta crees. Soy chiquita, soy chaparrilla. No, no podría ser modelo. Ese saltamontes chingón, dice. Muchas gracias. Saludos desde Pachuca. Besos a todos. Me estoy asando. Como que salió el sol con todo, ¿ah? Bendiciones para ustedes, una mujer hermosa, quieres un beso, dar, me hace caso, estaré al pendiente, échale. Ya los últimos mensajes que leo, ya me voy, ya hay mucho sol, ¿no? Ya apenas me veo, sí me veo. Gracias por tantos corazones, Jorge Leslie, saludos desde Papantla, Marcos, Yair, gracias, y arriba los Pumas que juegan mañana, te saludo, Ruiz González Francisco, ya somos un montón otra vez. No quiero dejarles, pero hasta el brazo me duele ya de estar aguantando. Miguel, te mando besos. María Cel, saludos, gracias por toda su buena onda, su buena vibra, la verdad es que se siente. Magdalena, te aman mis nenas, no saben lo bonito que es escuchar eso. Gracias de verdad, gracias. Cuando nos mandan las fotos de sus hijos, de la familia, de las parejas, de los abuelos, de todos reunidos viendo, ay, no saben qué alegría. Qué alegría, porque yo también lo veo, con mi familia aquí, mi hija, me encanta verla reír. Programas en los que estaba de disfrutarlo con mi hija, ¿no? Eran deportes, entonces a lo mejor a ella pues, no le gusta tanto, o no aguanta tanto, ¿no? Hablar de pues, ver un programa de fútbol. En esta cañón, pues era un programa un poquito subidito de tono, entonces pues tampoco podía verlo. Pero aquí la puedo ver y puedo ver cómo se ríe de las cosas que hago, de las cosas que hacemos, y pues, la verdad es que es un regalo de la vida poder hacer eso. ¿Cuánto mido? Mido como 1.62, 63. Soy chiquitina. Luna, qué chula. Juan, hermosa, gracias. Saludos desde Tijuana. Pues bueno, ya me voy. Les mando besos. Disfruten su sábado. Trataré de conectarme mucho más seguido. Les mando un fuerte abrazo. Y lindo sábado. Bye.